工作不要急，听命集团欢迎你，工作机会多，发展多元化，弹性工作制，灵活上下班。在天命上班真是太充实啦。Chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy os vengo a hablar de la nueva Valkyria que se va a venir a 7.7. En este caso, os voy a hablar de esta nueva Teri. Y bueno, comentaros primero que nada que ya tengo la beta china de la 7.7, con lo cual estos días os voy a ir trayendo vídeos de la Valkyria, de Ophi, de los eventos y demás. Pero bueno, el vídeo de hoy hemos estado viendo unas animaciones de esta señorita que está bastante kawaii. Y os voy a hablar del tema de las habilidades, ¿vale? Próximamente os traeré vídeo de ella en acción. Bueno, tenemos a esta señorita que es de rango S, es Quantum, es elemental de rayo, su arma sería el Chain Blade y su Astral Rift es War Star, ¿vale? Y bueno, el tema de ataque básico, dice que esta señorita pues agita su marioneta y realiza ataques normales y poco a poco acumula puntos de estrés. Así que todo esto iría acumulando puntitos de estrés. Después el tema del combo attack. Esta señorita acumularía puntos de estrés a través de los ataques normales, lo que es la evasión, el QTE, la vida con armas, etc. Dice que cuando la presión está al máximo, cuando está al máximo de estrés, básicamente, presiona prolongadamente el botón de ataque y esto hará que esta Valkyria entre en lo que es el estado mejorado de déjame salir del trabajo. Y dice, en este estado mejorado, presiona el botón de ataque en el aire para realizar un doble golpe. Que mantenga presionado el botón de ataque para liberar la presión. Y usará lo que es el despertador recordatorio fuera del servicio para atacar, causando daño por elemento de rayo y agregando ahorros de parálisis al enemigo. Y aquí pues estamos viendo esa animación de eso que os acabo de comentar, ¿vale? Como ataca en el aire y demás, y después pues le tira ahí el despertador en la cara, ¿no? Después, habilidad con arma. Dice, en el estado normal de esta Valkyria, puedes hacer clic en lo que es la habilidad del arma para lanzar una bola de distracción al enemigo. Ese sería esto que tira ahí, causando daño y acumulando lo que es valor de presión. De cuando presiona el botón del arma en el estado mejorado, lanzará una patada voladora para atacar al enemigo. Después tenemos el tema de Nirvana, que sería la Ultimate. Es muy graciosa, la verdad es que la Ultimate literalmente se echa a dormir, gente, ¿eh? Literal. Y atacan por ella los bichitos. Dice, después de lanzar la Ultimate, esta Valkyria entrará en el periodo de descanso y la marioneta de mano vendrá al campo para causar daño de rayo al enemigo en nombre de Teresa. Mientras Teresa descansa, puedes cambiar a otros personajes para atacar. Ojo, esto está guay. Dice, si otros personajes han ingresado al juego, puedes hacer clic en lo que es el avatar de esta Valkyria para liberar esto que tenemos acá, ¿ves? Durante el corto periodo posterior a que esta Valkyria entre en la pausa, en este momento acumulará una gran cantidad de valor de presión, causando daño y un colapso cuántico al enemigo, y agregando una gran cantidad de lo que es valor de acumulación de parálisis. Y bueno, el tema del Astral Rey, esta señorita pues activaría lo que es el Astral Rey World Star. Es cuando esta Valkyria sea el capitán, entrará inmediatamente en el estado mejorado después de lo que es activar el Astral Rift y esto, ¿vale? En este momento los dos títeres de mano en el campo servirán como marcas de resonancia. Dice, cada vez que se activa la marca de resonancia,
El multiplicador de ataque activado aumentará. Al mismo tiempo, el títere, lo que es la marioneta, puede tragarse lo que son las marcas de resonancia generadas por todos los compañeros de equipo y activar automáticamente múltiples habilidades de resonancia, causando daño adicional. Y dice que al activar lo que sería el Wheel of Destiny, ¿vale? No hagáis muchos casos de temas de traducciones porque las traducciones están un poco de aquella manera hechas, ¿vale? Pero supone eso, que al activar lo que es el Wheel of Destiny, esta valquiria se convertirá en un guerrero en las sombras y atacará. Y el daño será tratado como un ataque de las sombras de las estrellas. Esta cosita pues la veremos mejor más adelante, ¿vale? Y bueno, aquí te está comentando que esta valquiria cuando está equipada con lo que es su arma recomendada, o lo que sería también la versión PRI, lo que son los ataques y la finalización de sueños, obtendrá puntos de estrés adicionales al golpear a los enemigos. Pues su arma nos ayudaría a tener puntos de estrés adicionales, ¿va? Dice, dentro de un cierto intervalo, todo el equipo tiene el efecto de resistir ataques cuánticos. Ojo, está guay. Dice, cuando se activa el efecto de resistencia o el ataque cuántico es extremadamente evadido, se puede causar un colapso cuántico. Y bueno, ¿cómo se obtendría? Dice, en la 7.7 se va a abrir lo que es el suministro de personajes de esta señorita, ¿vale? Tendremos el personaje asegurado a las 90 tiradas y tendremos por la primera multi y demás un 50% de descuento. Y bueno, adquisición del equipo. Dice que en la 7.7 lo que es el suministro de equipo estará disponible por tiempo limitado, ¿vale? Va a haber un cacha de equipo. Que el tema del arma y el conjunto de estigmas pues va a tener una probabilidad aumentada de obtención. Dice que durante la 7.7 los capitanes que hayan iniciado sesión durante 7 días obtendrán lo que es una caja de selección de estigmas de esta señorita, que también podemos obtener pues materiales, cristales, etcétera, ¿vale? Que en la 7.7 el conjunto de estigmas será agregado al sistema de forja y que se haría con 2 de Sorcerer Prince y 600 de Etherfuel. Esto sería lo mismo que hemos tenido hasta ahora. Así que básicamente este vídeo era para comentaros eso, que tengo la beta, así que estos días se van viendo cositas, ¿vale? Y sobre todo centrarnos un poquito en lo que son los ataques, las habilidades de esta señorita. Y aunque las traducciones están hechas así un poco de aquella manera, he intentado pues que más o menos enteréis y demás de cómo va la cosa. ¿Vale, gentecilla? ¡Vale, Mari! Así que simplemente esto era un vídeo cortito explicando esto, ¿va? Y lo dicho, próximamente gameplay de esta señorita para que la veáis mejor en acción, ¿vale? Aparte de el office, evento y demás, ¿va? Así que nada, gentecilla, muchas gracias por ver este vídeo, espero que les haya ayudado y nos vemos próximamente con más y mejor. Chao, chao.